Y buenas tardes, mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, gracias a Dios que estamos con salud. Y los que no estén buenos, por favor se me cuidan, que se repongan pronto. En este día les traigo una nueva aplicación de paga a PayPal, se llama BotBree. Gane videos con efectivo gratis, etcétera, y vea noticias, ok. No sé si la han visto ya por YouTube, no he tenido el tiempo de buscar, aparecer ahí tutoriales de esto, no sé, no sé lo que dirán. Lo que les puedo decir es que la aplicación, por lo que he visto, tiene una buena reseña, dice que si paga, que hay personas que están felices porque la han pagado. Algunos dicen que es muchas monedas por la cantidad de dinero que tienen que recoger, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice esta? Bueno, antes que todo, nos vamos al contacto del programador y nos dice que su correo o su soporte tiene la dirección, el dominio de la misma aplicación. Esto quiere decir que la aplicación, esta empresa es poco más seria que la demás que tienen correos de Gmail. Significa que está pagando. Así que se puede decir que paga. Yo todavía no puedo decir que a mí me pagó porque no he llegado todavía al mínimo. Acabo de ver, la estoy viendo, hace como 2 o 3 días la estoy viendo. No estoy tan metido en ella, ya que estoy probando otras aplicaciones también. Así que veamos lo que nos dice. La abrimos. Sé que su interfaz es así. Nos sale en español. Así que por lo menos esta aplicación nos dice que nos da 5 monedas por cada noticia que nosotros estemos viendo. Aquí ven como un contador que se va llenando. Esta parte de aquí del libro. Si ve que se para es porque tiene que seguirle leyendo las noticias hasta que el contador se llene. Así que este es el uso de la aplicación. Así es como funciona. Así que una vez que se llene, verán que hemos recibido los 5 balboas. Digo, 5 balboas. 5 monedas. Ahí está. Ah, bueno, no, no acaba de dar 20. Hay veces que no da 20. A veces que no da 10. Lo regular siempre me ha dado 5. 5 a 10 por ahí. Primera vez que me da 20. Si nos metemos en esta aquí. Disculpen. Ven que hace lo mismo. Así que ustedes solamente tienen que ir bajando, no tienen que leer la aplicación, algunas noticias vienen en inglés, así que no tienen que, solamente tienen que meterse en la noticia, bajar que el contador llene, llega hasta abajo de la noticia hasta el final y se le acreditan los puntos. Ven aquí, 20 puntos más. Bueno, hoy estoy de suerte, me dan 20 puntos hoy por las noticias. Voy hacia atrás, voy hacia atrás. Aquí me dice que por invitar amigos me da un bono por dos. Lo que me dice aquí es que ya veo por qué. Es que por cada día que pase, la aplicación te estará dando premios. Primero, el primer día que tú la abres, creo que te dan 10 monedas. El segundo día que tú la abres te dan 15, el tercero te da 45, el cuarto te da 60, el quinto te da 160 y pico. Así te vas. Hasta llegar al séptimo día te van a dar una recompensa mayor. Bien. Si nos vamos a mi cartera, lo que tengo hasta ahora, dice que tengo los puntos de hoy, 240 puntos, puntos acumulados en total 1155. Como verán, eso equivale a un centavo. Aquí dice que puedes ganar 1800 puntos cuando tus amigos se unen a BossBrick e ingresen tu código de referencia. ¿Qué quiere decir con esto? Más adelante se lo haré saber cómo puedes retirar más rápido con esta aplicación. Ya que si tienes una comunidad grande de amigos o tienes muchos allegados a ti que te quieran ayudar en esto. Aquí
aquí me dice que ingrese el código de referencia. Por lo menos si tú ingresaras mi código te vas a ganar 200 puntos. 200 puntos afuera de los 1800 que me está dando, porque otros ingresos serían 2000 puntos. Así que vayan sacando cuentas. Ya van viendo cómo es la temática de la aplicación, como cualquier otra. Ganas más por referir la aplicación. Aquí dice que si compartes en tus grupos te dan 1000 monedas. Si lo sigues en Facebook te dan 300. Y puedes ganar más viendo videos. Mira, aquí además estos son el historial de lo que yo he hecho. Nada del otro mundo. Puntos gratis. Aquí tú puedes, digamos, aquí te metes. Te va a salir esta pequeña publicidad. Las cierras, te va a llegar a esto. Aquí dice que tienes que seleccionar aplicaciones para que las bajes y completa un nivel, hacer ciertos requerimientos. Yo a lo personal no recomiendo esto de descargar aplicaciones ni nada de eso. Eso es pérdida de tiempo. Vas a hacer, como siempre les he dicho, vas a hacer que yo gane más plata de lo que te van a pagar a ti. No pierdas tu tiempo haciendo esto, por favor. Esto no, para mi opinión, para mí lo personalmente, a mí no me gusta estar bajando aplicaciones ni nada de esa vaina para unos par de puntitos. Lo que yo menos quiero es estar bajando tantas aplicaciones y juegos en mi teléfono, que si no tienes un teléfono de gama alta, un buen teléfono que tenga las cosas, te lo va a volver lento. Y llena la memoria con aplicaciones basura, ¿para qué? Lo que tú quieres es una aplicación que te dé dinero, que hagas lo que ella te dice que tienes que hacer, cumplir con las cosas, que llegues al mínimo rápido, que sea fácil de retirar. No está bajando aplicación ni nada de esto por el estilo, ni nada de disque. Como ven, todo lo que ven para acá atrás son lo mismo. Así que aquí vemos una especie de ruleta, creo que es una ruleta. Cerramos esto. Y aquí tú juegas por puntos canjeables. Ahora mismo no tengo ni un ticket. Me dan tickets gratis y cuando los premios que me dan. Ahora mismo no tengo ninguno. Así que le damos al cofre. Tiene tu comida favorita de KFC. Vemos silencio este. Esperemos que termine esto. Como cualquier otra, tiene su publicidad que con eso dicen que pagan. La cerramos. Y se nos acaban de ganar y nos acaban de dar 84 monedas. Por cada hora que pase, podemos abrir este cofre y que nos haga monedas gratis. Así que en eso estamos bien. Ponemos aquí en ganar. Sí, por invitar más amigos, tienes un 20% más de lo que ellos ganan, de lo que ellos van ganando. Bla, bla, bla. Esto es lo que yo les hablo antes: puntos gratis, que voy en ofertas, no encuestas. De encuestas, eso depende del país que tú estés. No aplica para todos los países, así que más puedes hacer es ver videos, ver noticias. No necesariamente tienes que leerlas, saber lo que dicen, como te mostré. Así que si vamos a videos, pues ganamos también viendo videos aquí, cualquier tipo de videos. No duran tanto. 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, segundos. Así que, como verán, una aplicación bastante sencilla. Pueden poner que para ti, en divertidos. También puedes poner en deportes, si quieres ver deportes. Los Dodgers, el protocolo. Aquí acabas de ganar 10 puntos. Te vas hasta abajo lentamente hasta que la barra se llene. Así que, como verás, es súper sencillo. Son 50.000 monedas lo que tienes que hacer para poder retirar. Así que, como ves, ya te dieron las monedas. Echamos para atrás. 20 puntos más te dieron. Como ves, vas ganando bastantes monedas rápido. Si nos vamos a mi cartera y yo pongo retirar dinero, esperemos que termine la publicidad.
Así que lo bueno de esto es que la publicidad no es larga, es corta. Me dice que tengo saldo insuficiente para retirar. Aquí el mínimo de retiro son $5. Para tú retirar los $5, como ves aquí, son 500,000 puntos. Actualmente tengo 1,250. Me dice que puedo ganar más puntos invitando a tus amigos, como te digo. 1,800 por invitarlos a que se unan con tu enlace. Más 200 puntos de con tu código de referencia son 2,000. Así que tú sacas la cuenta, digamos que 2,000 puntos por 100 personas, dime cuánto es, te vas a dar una cuenta, son ¿qué? 20,000 puntos creo. Así que, ¿qué más quieres? Vuelvo y lo repito, puedes hacer esto si tienes un gran número de personas, una comunidad grande, tienes bastantes amigos y 100 personas que te lo descarguen, o digamos que 200 personas. Es por eso que los youtubers dicen: ay, yo tengo comprobante de pago porque yo retiré la aplicación y está ganando. Bien, hay youtubers que tienen más de 1,000 personas, más de 5,000 personas, más de 10,000 personas. ¿Qué pasa? Que ellos ponen sus enlaces abajo para que descarguen la aplicación, el código de referencia que dice que te vas a ganar tantos puntos si ingresas el código, cosa que no es obligación, cosa que si tú quieres no pones ni un código de referencia y te vas ganando los puntos por ti mismo, no ayudas a nadie. Puedes ayudar a alguien como tú normal que ponga en la caja de los comentarios: ayúdeme con este código, así se van ayudando entre ustedes. Pero no ayuden al youtuber, como siempre lo he dicho, el trabajo del youtuber es dar la información, no hace ser rico a costilla de ustedes. Porque si yo tengo 10,000 personas, yo pongo mi enlace abajo para que digan: no, que la descarga de aquí, que descarga mi cosa, que te gane 200 puntos, esto que lo otro. Claro, si a mí me retiran 1,000 personas, 2,000 personas, van a la aplicación con mi link y ponen mi código. Claro que la aplicación me va a dar dinero y voy a decir que me paga, pero tú como persona, tú como individuo, tienes que sacar tiempo para estar en esta aplicación ganando monedas. Digamos que puedes llegar mínimo en 2 semanas si estás todo el día viendo videos, viendo noticias. Pero para alguien, un youtuber que te la descarga todo eso, en un día tú puedes decir: ah, mira, yo estoy retirando, si estás pagando. Pero ya eso depende de ti, ya depende de ti cuánto vale tu tiempo. Esta aplicación para ti, como te digo, es beneficiosa y no tienes muchas cosas que hacer, puedes hacerlo. Para mí, a lo personal, no tiene, está viendo noticias todo el día para ganar ciertos puntos, son 500,000 puntos para $5. Para mí no la veo una opción tan accesible, tan, digamos que, es lo mejor, porque hay aplicaciones que llegas al mínimo no con tantos problemas. Imagínate si tienes que invitar amigos, ¿cuántos amigos tienes que invitar? Ya te dije que son 1,800 porque la bajen con tu enlace, y 200 puntos por el código de referencia, son 2,000. Así que para ti, ¿cómo sería eso? Si la bajan 10 personas, ¿cuántos serían? 2, 4, 6, 8, 10. Y 10 personas más, y 5 personas más, son 20,000. Así que ya por ahí te vas dando cuenta. Si la bajan 10 personas, son 20,000 puntos. Así que si la bajan 20 personas, son 40,000 puntos. Y ahí te vas. Y ahí te vas a sacar la cuenta por ti mismo. En cuánto tiempo puedes llegar al mínimo con la ayuda de otras personas. La aplicación no la hago mal. Te entrega noticias de la actualidad, de lo que está pasando, claro, en inglés,
para el que no sabe inglés, bueno, puede traducirlas si le gusta, pero no es un calificativo para que diga que tengo que leer la noticia, no como te mostré. Entras a la noticia, le vas dando hacia abajo hasta que la barra se llene y listo, te va a dar tus puntos y todo eso. Así que queda en ti. Si la aplicación te gusta, puedes bajarla, ya sabes cómo se llama, te la dejo ahí mismo en la imagen para que veas cómo se llama. Yo no pongo códigos de referencia ni nada de eso, que bájala con mi enlace, no. La idea es no hacerme plata con ustedes. La idea es de ayudarlos, de hacerles ver cómo son las cosas, si les beneficia a ustedes, si no es pérdida de tiempo para ustedes, porque el tiempo de cada persona, el tiempo de cada de ustedes es valioso. Así que si para ti te funciona, bien, perfecto, bájala, descárgatela, úsala, trata de llegar al mínimo lo más rápido que puedas. Tú tendrás tus métodos de cómo llegar. Así que sin más, le dejo esta aplicación aquí, se llama Buzzsprout, ya saben cómo se llama, ya saben dónde la pueden descargar. Así que ya han visto que tiene buenas referencias, así que bueno, depende de ustedes. Y si alguien ha llegado al mínimo, puede dejarlo en la caja de los comentarios, decir cómo la pasó, cómo le está yendo con la aplicación. Y sin más, nos vemos hasta la próxima. Ya saben, cuídense, estamos en tiempos difíciles. Si tienen que salir, háganlo con cuidado, usen su mascarilla, traten de no comer en la calle, eviten cualquier tipo de contagios, lleven su alcohol, su gel para la bacteria, bueno, todas estas cosas. Así que sin más, que la pasen bien, que tengan buen día y nos vemos hasta la próxima. Chao.